O sea, es una distancia fácilmente superable, pero a la que hay que ir a superar con paciencia. Así que, lo dicho, felicitémonos y el próximo fin de semana a la Malata. Que nadie espere ir a ver al Chelsea, ni al Madrid, ni al Barcelona, ni van al Madrid. Como anda, no sería muy difícil. Pero, eso sí, con todas las ganas y con paciencia. Lo que necesita este equipo ahora son ánimos y créenme que, por lo visto ayer en Lugo, va a animar a la afición, aunque en el supuesto de no poder ganar el partido. Y a continuación, vamos con el Narón. Pues el Narón, Balompé y el Alondras se repartieron los puntos al finalizar la contienda con el marcador a empate a ceros. No anda fino el Narón, o no le salen las cosas, o hay mala suerte, pero bueno. Iban dos derrotas y ahora un empate a ceros en casa ante el Alondras. No es que sea grave, ahí va con creo que son 20 puntos, pero no nos tiene el Narón acostumbrados a estas cosas, aunque cada temporada suele hacerlas una ocasión por lo menos, ojalá sea esta y se acabara esa mala racha. Pero bueno, las cosas son así. La primera parte comenzó con una clara ocasión para el cuadro visitante, pero Aarón no fue capaz de marcar. A partir de ese momento se sucedieron las oportunidades con más claridad para la formación local, aunque tampoco estuvieron acertados sus futbolistas en ataque. En el minuto 44 Adrián agarró a un adversario al borde del área, por lo que el colegiado le enseñó la segunda tarjeta amarilla y dejaba a su equipo con un hombre menos. Con el resultado inicial se llegó al tiempo de descanso. En el segundo tiempo el conjunto naronés se tuvo que resguardar un poco por la inferioridad numérica y su rival llevó más la iniciativa, aunque no puso nunca en apuros a Simón, el meta del Narón. De esta manera parecía complicado que se pudiera mover el resultado. Y los minutos fueron pasando, las ocasiones seguían sin aparecer y tampoco se produjo ese ansiado gol. Por ese motivo, lógicamente, se llegó al final del encuentro con el reparto de puntos. Por el Narón jugaron Simón, Juancho, Carlocho, sustituido por Óscar en el minuto 73, Adrián, Santi Silvar, Pumar, Juanito, Pablo Rey, Rubén Gómez, Joaquín, sustituido por Javi Redondo en el minuto 55, y Dieguito, sustituido por Ever en el minuto 60. Ever, que como ya saben ustedes, en diciembre pasará a pertenecer al Racing de Ferrol. Mientras por el Alondras jugaron Nando, Casti, Rubén, David, Toni, Leiro, Yago en el minuto 81, Mauro, José Aarón, sustituido por Andrés en el 74, Edgar y Jacobo, sustituido por Peter en el minuto 60. El árbitro fue Suárez Fuentes de A Coruña, que mostró tarjeta amarilla por el Narón a Pablo Rey, Joaquín y Adrián, y en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 44. Y por el Alondras, amarillas a Leiro y Mauro. Esperemos que sea el último pinchazo del Narón, porque es un equipo que gusta de hacer buen fútbol, lo hace de hecho, suele marcar goles, ayer no lo ha conseguido, y ya, amigo Luis Miguel, tienes que cerrar el periodo de esos resultados que anualmente suelen aparecer por el equipo. Confiamos plenamente en ti, en los jugadores y en que todo vuelva a su cauce y estéis luchando por ahí arriba en la fase al final de la temporada. Falta mucho camino por andar y sobra tiempo para hacerlo. Gente, hay y buen hacer también. Y a continuación,
de decir que Oval, con el acierto de Emanuel en la primera parte, fue suficiente para que sumase los tres puntos en su enfrentamiento ante el Santa Vallés, que finalizó con la victoria local por 3-0. El cuadro valencio se aprovechó de las dimensiones del terreno de juego de Río Seco, donde se disputó este partido en la tarde de ayer, ya que el Narón lo había jugado el sábado, para desplegar un buen juego y crear numerosas oportunidades para marcar. Claro, estado del terreno de juego de Río Seco, césped y dimensiones facilitaron el buen hacer del equipo valencio. En el minuto 14 se inauguró el tanteador en una acción de Canosa que envió al fondo de la red en Manuel. Ese mismo futbolista repitió después de un servicio de Grueiro para subir el 2-0 al marcador. A partir de ese momento el encuentro fue más fácil para los pupilos de Juancas, ya que encontraron más espacios para acercarse al área contraria. Así, en el minuto 34 el delantero portugués redondeó su gran tarde con el tercer gol, llegándose al descanso con un 3-0. Un hat-trick en la primera parte, que también acabó con los goles. O sea, ese fue el resultado final.